Estamos en el barrio CGT. Los vecinos son aquellos que apuestan a que se puede. Si se unen, se puede. Así que yo los voy a dejar hablar a ellos para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia que les ha permitido tener agua. Bueno, mi nombre es Fabiana, yo soy la nueva administradora de Barrio CGT desde el 8 de enero del corriente año. Ella es Norma, Norma Acevedo, es mi asistente, Olgi, mi compadre, todos son vecinos. Bueno, nosotros el 8 de enero tomamos la decisión de tomar lo que es el tanque de agua, porque veníamos ya sin muchísimo, hacía muchísimos días, prácticamente 10 días que no teníamos una gota de agua. Previo de que este problema lo veníamos teniendo hace 8 años, que nos daban el agua a horarios. Todo esto pasó. 3 horas tenían agua y 3 horas no. Exacto. Nos manejaban la vida, porque ellos nos decían cuándo teníamos que hacer las cosas y cuándo no. ¿Y por qué? Porque tuvimos una administración, eran 6 administradoras, después quedaron 4 administradoras, una quedó encargada de 3 sectores del barrio y se transformó en una administración fraudulenta. Todo lo que decían que invertían era mentira. Nos cortaban el agua diciéndonos que las bombas se quemaban, era mentira, después nos volvían a dar el agua y esa plata se la quedaban ellas. ¿Hicieron alguna denuncia por eso? Todo eso, bueno, estuvimos con la gente del Instituto de la Vivienda, nos dicen que no podemos denunciar porque no eran administraciones legales. Hoy nosotros somos una administración nuevita, que empezamos el 8 de enero, ya hicimos las asambleas, fuimos elegidos en todos los sectores del barrio, estamos reconocidos por el Instituto de la Vivienda, estamos en la vía legal para hacer todo como corresponde. Cuando nosotros tomamos el tanque de agua, nos encontramos con que las cañerías nunca se habían cambiado, con un deterioro total de 25 años de mentiras. En 3 meses pusimos el barrio en pie. Hoy tenemos agua las 24 horas en cantidad, hicimos la compra de 2 motores, hicimos la compra de una bomba sumergible. Todo gracias a la gente de Electrourbán, que confió en nosotros, nos dio las bombas y las fuimos pagando. Por semana, por mes, como íbamos teniendo el dinero, hicimos tableros eléctricos nuevos, todo termofusión en la sala de bombas, en lo que es el tanque también se hizo todo termofusión, desde la cisterna hasta la parte superior del tanque. Todo esto se realizó gracias al aporte de 200 pesos por vecino, que es lo que paga de una expensa. Por familia. Por familia. ¿Cuántas familias hay? 496 familias. No todos pagan, eso justamente estamos también haciendo convenios de pago para que la gente pueda ponerse al día, ya que hoy tienen agua. Hemos hecho la compra de 2 desmalezadoras, tenemos gente cortando pasto, haciendo la limpieza del sector. Bueno, todo esto en 3 meses, nada más, con la unión de lo que es el barrio. El mensaje nuestro justamente es eso, que todos aquellos que tengan un inconveniente no se queden esperando que alguien se lo solucione, que se junten como vecinos y van a poder lograr, como hicimos nosotros, de tener, no tener nada, de no tener una bomba, de no tener nada, hoy poder tener motores nuevos y poder tener agua las 24 horas. También tenemos que agradecerle, Barrio CGT le agradece al señor Musi, Patricio Musi, porque cada vez que el barrio necesitó una ayuda del municipio, el municipio estuvo presente, tanto en la colocación de la bomba sumergible, trajo su personal, trajo sus maquinarias, cada vez que pedimos iluminación, cada vez que pedimos que venga la gente de obras públicas, siempre están presentes. Entonces, desde el barrio CGT queremos agradecer justamente a la Intendencia por la mano que nos dieron en este tiempo. Pero esto no tiene ningún cariz político, ¿verdad? No, no tiene, o sea, ningún... No. Pueden votar a quien quieran. Exacto. Acá no estamos haciendo política, lo que estamos es agradeciendo una gestión que nos apoya ante la emergencia que tuvimos. Porque perdóneme que la interrumpa, y a ver si alguno también me quiere contestar. Esa emergencia es muy delicada en lo que hace al barrio, porque ustedes tienen un par de escuelas acá. Sí, y hay miles de chicos que están afectados. Sí, si no hay agua, les afecta a los chicos, ¿no? No. Aquel señor que está allá atrás, venga, acérquese y cuénteme. Sí, sí. ¿Cómo es su nombre? Darío. Darío, cuénteme, ¿qué dice usted? Bueno, que no había agua, no teníamos agua, y bueno, y ahora estamos agradecidos con la señora y un vecino que es el que trabaja acá. Y bueno, que tenemos agua las 24 horas que no la teníamos. Por ejemplo, la gente de algún otro barrio, no voy a nombrar ninguno, viniera y les preguntara, che, ¿cómo hicieron? ¿Ustedes estarían dispuestos a darle...? Sí. Justamente, claro, justamente esto que estamos haciendo es para mostrarle a la gente que pueden hacerlo. Y mostrarle los pasos como para hacerlo. Uh-huh.
gente de muchos barrios que hoy sabemos que no tienen agua. Sí. Pueden hacerlo. Y ustedes lo tienen porque tienen un pozo propio. Tenemos pozo propio. Eso también hay que... O sea, que es también valioso, ¿no? Sí, el tema es que como vecinos siempre peleamos por no entregar el pozo ese de agua, claro, porque es del barrio. Bueno, sabemos que hay otros lugares que han cedido y hoy no tienen agua. Bueno, justamente el tema pasa en que nosotros como vecinos, si nos unimos, podemos conseguir todo. Así como CGT, después de tantos años de estar en la mugre, mal mirado, sin agua, bueno, hoy podemos decir que la imagen de barrio CGT cambió. Bueno, ¿cuántos años tiene el barrio? Más de 20, ¿no? 25, 26 años tiene el barrio. Sebastián está luchando con el tablero. ¿Qué es este tablero? Cuénteme. Bueno, acá está la parte que alimenta la bomba que eleva el agua al tanque. Y esto está todo nuevo, veo. Acá pusimos todo nuevo. Disruptor, térmica, contactor y guardamotor. Y esta es la parte que comanda la bomba de pozo, que trae el agua y carga en el tanque cisterna. Bueno, acá cambiamos los fusibles, térmica, falta terminar el trabajo, hay que prolijarlo, hay que comprar cables, pero... ¿Con esto tienen garantizado la provisión de agua para todo el barrio? Sí, por ahora sí, pero necesitamos bueno, que la gente colabore, para que se despensa como corresponde, y porque hay que comprar un montón de cosas, hay que cambiar los cables, hay que cambiar las... La maquinaria, cambiar el amperímetro, bueno, y hacer lo que hace falta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sin embargo, no todo es color de rosa, hay algunas dificultades. Por ejemplo, ¿qué son esos hierros que están ahí? Bueno, esto hace 2 años antes de las elecciones, de las últimas que pasamos, provincia había empezado a hacer el jardín de infantes. Cuando Scioli pierde la provincia, al otro día automáticamente vinieron y levantaron todo el obrador. Y nos dejaron, a ver alguien por favor, y nos dejaron esto. Fierros que son peligrosísimos, porque acá está la salida del colegio secundario y primario. Sí. Cualquiera que caiga en este campo se puede... Sí, porque los más altos no son el problema son los más chiquitos. Muy cortitos. Muy cortitos. Hasta ahora no hemos tenido respuesta de nadie para que vengan a darle una solución a lo que es esto. Continuar el jardín o... Por lo menos sacar los hierros. O sacar los fierros que son realmente muy peligrosos para la cantidad de... ¿Y a dónde reclamaron? ¿En el consejo escolar? ¿En inspección? ¿A dónde? La administración anterior había hecho una gestión para en el consejo escolar. Bien. Para que sacaran esto. Nosotros ahora vamos a empezar también una gestión desde esta nueva administración para ver qué podemos hacer con esto. Lo que pasa es que nadie se hace cargo. Bien, muy bien. Pero el tema es que, así como cruza ese chico, puede caer... Sí, cualquiera, lo grande, cualquiera. Es muy peligroso este tema que estamos teniendo. Ya lo creo. Acá. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No. Muy bien. Bueno, muy bien, yo les agradezco mucho. ¿Quieren agregar algo a alguno de ustedes? No tengan miedo. Estamos completamente agradecidos a la nueva administración, porque la verdad que en 2 meses prácticamente hicieron lo que padecimos durante tantos años.